Estando en casa con Dios, lo mejor es la lectura que nos acerca a Él. Por eso también disfrutamos en casa con Publimundo y la mejor selección de libros. Consulta nuestros descuentos.
Hay aumento en la presión arterial, hay aumento en el ritmo cardíaco, inicialmente el tránsito intestinal se hace más acelerado, hay alteraciones en la oxigenación de la piel, el sistema inmunitario se ve afectado. Cuando uno piensa en un trauma financiero, se imagina situaciones que han llevado a las personas como consecuencia a una vivencia de temores excesivos, casi siempre asociados al tema de la pobreza. Es precisamente un antídoto bastante funcional presente frente a los traumas o para prevenir, ¿no?, los traumas e incluso los efectos físicos, ¿no?, que el tema financiero nos causa. Hoy, a que usted renuncie a sus malos hábitos financieros para enfrentar cada aspecto, cada situación, saber cómo enfrentarlo, saber cómo vivirlo. Familia, quiero compartir en este espacio una campaña que está realizando nuestra directora mundial, la líder Saidy Mora. Ella nos ha estado invitando, seguramente algunos de ustedes ya a través del WhatsApp han recibido mensajes o esta invitación, pero hoy queremos hacerlo de manera ya público y si usted es una persona nueva que también se pueda vincular a esta campaña. Una campaña que se llama 720. 7 días, 20 minutos de oración y de lectura de la palabra de Dios. Usted escoge su mejor horario, los 20 minutos que usted pueda sacar en el transcurso del día. ¿Cuál es el objetivo? Poderle clamar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son esas herencias de maldición generacionales y que a través de este tiempo podamos detectarlas para entregárselas al Señor y poderlas sacar de nuestra vida y de nuestra familia. Así que si usted está interesado, si usted se quiere unir a esta campaña y quiere más información, puede escribirnos a nuestro correo electrónico o acercarse a su líder o a la persona que seguramente le invitó. Esperamos que esto sea de gran provecho para su vida y que usted tome la decisión de unirse. Nosotros iniciamos el día domingo, ya hoy es martes y vamos a estar finalizando el día sábado. Pero si usted decide hacerlo a partir de mañana miércoles, no hay ningún problema. Usted cuenta sus 7 días, 20 minutos. Y esto, unido al seminario de Semana Santa, será maravilloso. Familia, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro ministerio virtual En Casa con Dios. Estamos felices de saludarles nuevamente y agradecido con cada uno de ustedes por apartar este tiempo y unirse a nuestro programa. A través de nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Mi amor, buenas noches. Buenas noches, mi amor, y un saludo para todas las parejas que en este momento se unen a nuestro programa a esta hora y desde ya nos empiezan a dejar sus opiniones y comentarios. Para nosotros son muy importantes, tan importantes que queremos compartir con ustedes algunos de los mensajes que recibimos la semana pasada en nuestro chat en vivo. Pedro José Bueno Campos, es importante reconocer emociones en familia para tener libertad de expresarlos y ayudar al otro a controlar si son dañinos. Luz Estela Lozano Barragán, cuando expresamos nuestras emociones en familia es más fácil entendernos y ayudarnos mutuamente. Ariel González Vega, si aprendemos a entender y a manejar las emociones en casa, preparamos a nuestros hijos para enfrentar las diferentes situaciones que se pueden vivir bajo presión fuera del hogar. Alexander Díaz, buen día, porque de esta manera podemos dar ejemplo y enseñar a afirmar el carácter de nuestros hijos, mejorando así el comportamiento en todo. Jaime Dueñas, para ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, debemos ser para ellos molde, modelo y ejemplo en el manejo de nuestras emociones. Saludos desde Cali, Ministerio de Parejas, Distrito Ciudad Jardín. Gracias a todos por sus comentarios y seguimos leyéndolos. Y esperamos que hoy también tengamos una participación muy activa en el chat durante todo el programa. Queremos también recordarles que seguimos trabajando y ejecutando nuestra campaña Por Amor a Mi Casa. Los animamos a seguir abriendo grupos de oración de manera virtual y llevar este mensaje de esperanza a muchas más
familias. Para que puedan tener más información, ponte en contacto con tu líder personal o escríbenos al correo parejas@soyict.org. Bueno, mi amor, tenemos algunos anuncios en esta noche para que usted pueda de pronto tomar nota y tenerlos ahí muy pendientes. Para el mes de mayo vamos a tener nuestro campamento para líderes de parejas. Este se va a realizar del 14 al 16 de mayo. Va a ser de manera virtual. Esperamos poder contar con la asistencia de todos estos líderes de parejas para que ustedes puedan capacitarse y asimismo ir adquiriendo todas las enseñanzas que Dios ya tiene preparadas para ustedes. Vivir en Redil de manera virtual es la oportunidad de tener un especial encuentro con Dios como Padre a través de conferencias teoterápicas para perfeccionar su relación. Tenemos listo cada detalle para que el tiempo que apartan sea muy especial. Queremos contribuir a su formación en pareja para que tomen decisiones a la luz de la Biblia y de la teoterapia por medio de un excelente servicio en conferencias y talleres. Los esperamos del 14 al 16 de mayo en el Congreso de Líderes de Pareja. Y hoy les invitamos a que se unan también a nuestra campaña numeral o hashtag Me vacuno y te protejo. Ahí, como ahora seguramente están viendo en pantalla cómo la hemos desarrollado y cómo nos hemos apropiado de esta campaña, le invitamos a que usted también, como pareja y como familia, se una a nosotros como familia apoyando esta campaña. Y recuerda publicar tus fotos en las redes sociales y asegurarte que sea pública para que podamos también nosotros tomarla de allí y publicarla y republicarla en todas nuestras redes sociales. Aprovechemos un momento y tomémonos unos segundos para enviar el link a aquellas parejas que de pronto nos hizo falta invitar. Todavía estamos a tiempo para que ellos se puedan unir y disfrutar, al igual que nosotros, de las enseñanzas que recibimos cada martes. Tomemos ahí entonces el celular y hagámoslo ahora mismo. Ya que hicimos el ejercicio de invitar esta noche a otras parejas, para ustedes también un cordial saludo. Y hoy les invito a que en nuestra sección Impactados veamos esos testimonios que alegran de una manera muy especial no solamente nuestro corazón, sino también el corazón de nuestro amado Padre. Bueno, familia, quiero enviarles un gran saludo aquí desde Bogotá, Colombia, División Sur, Distrito Jerusalén. Con ustedes quiero compartir mi testimonio de vida junto con mi esposa. Mi nombre es Miguel Daniel Páez, Marta Lucía Beltrán Jiménez. Quiero contarles que ahorita el 20 de mayo cumplimos 32 años de casados, de los cuales Dios nos ha regalado 3 lindos hijos, 5 nietos. Quiero contarles también que este tiempo ha sido un tiempo muy feliz después de que conocimos de Dios. Dios es el que ha edificado nuestro hogar. El conocerle y a través de estas reuniones tan importantes que edifican la vida como pareja. Esta relación que llevo con mi esposa es una relación muy bonita y muy edificante para muchas. Bueno, familia, yo también le quiero dar muchas gracias a Dios de haber llegado a esta familia. Amo la ICT. Mi esposo y yo, como él lo dice, cumplimos 32 años de casados, de los cuales son 17 conocer del Señor. Y especialmente yo fui ganada en esta reunión de parejas, contarles de que mi esposo le invitaban a la reunión de parejas y él decía que no, porque yo no me congregaba, no buscaba. Entonces el líder del momento le dice que vaya y que visualice la sillita como si yo estuviera allí y que le orara a Dios y que Dios lo hacía, y efectivamente así fue, familia. Dios empezó a conquistar mi corazón de una manera muy especial, y por eso amamos esta reunión de parejas, porque allí los dos nos formamos como pareja, aprendimos a amarnos, a respetarnos,
Y yo les quiero invitar a todos los que nos están viendo a través de esta reunión de parejas a que no se pierdan la temática tan hermosa que tienen estas reuniones, porque a pesar de que llevamos tanto tiempo, mi esposo y yo ya vivimos solitos, ya experimentamos el nido vacío porque nuestros hijos ya no viven con nosotros, pero nuestra relación cada día es más bonita. Y los temas que nos dan han sido algo espectacular. Mi esposo y yo hemos aprendido mucho a través de esta temática y lo aplicamos también a nuestra vida, porque por más años que llevemos de hogar, nunca podremos decir que no necesitamos nada para ser felices, porque cada día necesitamos del Señor sus enseñanzas para aplicarlo a nuestra vida y cada día poder llevar una relación mucho más bonita. Familia, darle solamente la honra y la gloria a Dios. Dios les bendiga. Familia, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Gallegos. Junto con mi esposa Paulina Cualchi, pertenecemos al Ministerio de Parejas del Distrito de Cayambe, Ecuador. Estamos casados hace 11 años, tenemos dos hermosos hijos y en el año 2017 nuestro hijo Juan Andrés recibió la noticia de que tenía leucemia linfoblástica aguda. El recibir esa noticia como pareja fue devastador, ya que nuestra comunicación día a día se veía deteriorada, emocionalmente nos encontrábamos muy mal y aún físicamente había mucho distanciamiento. Para mí como esposa fue difícil llevar esta situación, ya que en esa época yo me encontraba embarazada y toda mi atención se volcó a la situación de mi hijo. Desde que empezó la pandemia, gracias al Ministerio Virtual de Parejas y al seguimiento de nuestros líderes de la ICT, hemos recibido herramientas estratégicas para conocernos más como esposos y sobre todas las cosas edificar a Dios con nuestro matrimonio. Hoy queremos dar la gloria y el honor al Señor, gracias que nuestro matrimonio es de testimonio para el Señor. Ha servido todo este proceso para que juntos podamos llevar cada situación adelante y hoy como familia encontrarnos más consolidados. Muchas gracias, familia, y esto es para la honra y la gloria del Señor. Chao, familia. Gracias por compartir de estos grandes testimonios que Dios está haciendo en sus vidas y familias. Sabemos que escucharlos se convierte en un desafío para que podamos crecer juntos en esa fe. Y como hoy, pues hoy en Acción de Gracias, compartir estos testimonios tan especiales. Entonces, teniendo esto en mente, les invito a que apartemos estos minutos que vienen a continuación para presentarnos delante de Dios, para elevar estas alabanzas y adoraciones delante de Él, y que ahí, obviamente, como estamos en pareja, así lo hagamos. Por eso, por favor, acerquémonos a nuestra pareja. Y hoy es un día especial, estamos concluyendo este primer trimestre del año, y es importante dar gracias, gracias a nuestro Padre. Por eso aquí, Padre, inclinamos nuestros rostros y te decimos gracias por este mes. Dígale usted ahí, esposo, dígale gracias por esta esposa, y esposa, dígale gracias por este esposo, gracias por esta familia que tú nos has dado. Nos acercamos a ti, Padre, para que en esta noche continúes tú a través de este tiempo, ministrando a nuestras vidas, dándonos enseñanzas, instrucciones, Señor, las cuales queremos recibir con un corazón dispuesto a obedecerte, Padre. Y que este tiempo de alabanza, de adoración, sea un tiempo de preparar nuestro corazón para lo que tú hoy tienes para nosotros, Padre. Por eso vamos a alabarle a Dios con alegría, con todo nuestro corazón, que Él ha sido fiel, que Él ha sido misericordioso con nosotros. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración y hoy venimos a exaltarte, a bendecir tu buen nombre, Señor. ¡Vamos a cantarle! Entrego, Señor. Yo te entrego mi vida, no tengo otra cosa.
nuestras casas. ¡Vamos a cantarle! Tu nombre engrandeceré, te mostraré al mundo tu valor, mi buen Señor. Tu nombre engrandeceré, te mostraré al mundo tu amor, mi buen Señor, mi buen Señor. ¿Cómo bendecirte, Padre? ¿Cómo exaltarte con todo nuestro corazón? Te bendecimos porque en este mes tú has sido fiel y bueno. Hasta la venida del Señor, hoy venimos a tener paciencia, Señor. Y no hay una mejor forma de esperar que en tu presencia. No hay una mejor forma, Señor, que esperar en tu misericordia. De que tú abras los cielos y muestres que tú eres bueno. Dile. Gracias. Yo quiero vivir para engrandecer tu precioso nombre. Hoy estamos felices, Señor, de tu bondad. Hoy estamos orgullosos de estar en esta familia. Hoy te bendecimos por tu cuidado. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí donde estamos, dígale, Señor, enséñame a ser paciente. La única manera de ser paciente es en tu presencia. La única manera de ser paciente y esperar es deleitándome en ti, sabiendo que tú concederás las peticiones de mi corazón. Vamos a alabar a Dios con alegría. ¡Vamos! ¿Cómo ignorar tus detalles de amor? Si son nuevos cada día. ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí? Sin merecer me has amado. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Prenda para ti, bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser su santo nombre, bendice alma mía todos los días, me alegraré en tu amor.
ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Dile a Él. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga. Una vez más, bien fuerte, dile. Bendice alma mía al Señor. Y ahora dile. Bendice alma mía todos los días. Padre, y exaltarte. Qué bueno es alabarte, gozarnos en tu presencia, hacer cánticos de alabanza, de gozo, de alegría, reconociéndote como el Señor de nuestra vida, reconociéndote como aquel que es el que está en medio de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque durante este tiempo no nos has soltado, nos has llevado de tu mano, Señor, y por eso hoy pertenecemos y permanecemos aquí, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú siempre estarás allí para darnos lo mejor, para escucharnos, Señor, y por eso siempre venimos delante de ti. Gracias porque una vez más, Señor, traerás palabra viva a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia. Que podamos guardarla, ponerla por obra para ver tu grandeza, Señor, y que esto nos lleve a estar inclinados delante de ti, siempre en acción de gracias. Para las parejas que se unen por primera vez, quiero que nos tomemos un minuto para registrarnos en nuestra página oficial. Allí encontrarán toda la información acerca de nuestra programación. Bueno, allí con nuestro dispositivo móvil en mano, te invito a que ingresemos a nuestra página soyict.org. Y allí donde aparece, si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí. Por favor, demos clic en esa casilla. Allí entonces vamos a diligenciar nuestro nombre, el rango de edad, estado civil. Vamos a poner en esta casilla el género. Luego viene la casilla, ¿quieres que te contactemos? Cuando le damos sí, nos va a aparecer el grupo de interés. Allí buscamos nuestro grupo de interés, en este momento sería parejas. Luego dejamos nuestro correo electrónico, el país del cual estamos escribiendo. Ponemos aquí nuestro número de celular, por favor déjalo con el indicativo del país en el que te encuentras. Y aquí podemos escribir nuestra petición de oración para que podamos estar orando por ti. Seguimos hacia abajo, aceptamos la política de protección de datos. Y luego, con eso es todo, enviamos la información y ya nos estaremos poniendo en la mayor brevedad en contacto contigo. Y en nuestra sección Emparejados, Carlos y Mara Claudia hoy nos hablarán de tres preguntas que nunca le has hecho a tu pareja. Un saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Emparejados. Una vez más compartiendo con ustedes acciones sencillas que buscan fortalecer la relación de pareja. Muchas gracias a todos por las fotografías que nos enviaron de esos momentos que atesoran en su relación y les invitamos a no dejar de ejercitarse en este tipo de acciones que hacen de nuestro matrimonio un matrimonio fuerte y sólido. Exactamente, ese es nuestro propósito aquí en Emparejados, que podamos ayudarles a fortalecer su relación por medio de acciones muy simples, muy cotidianas. Y por eso, con esa misma línea, continuando en esa misma línea, hoy hablaremos de tres preguntas, las tres preguntas que usted le debe hacer a su pareja y que pueden salvar su matrimonio. Número uno, ¿qué sueño tiene pendiente por realizar? Muchas veces estamos tan ocupados o tan acostumbrados a la rutina del día a día que olvidamos lo hermoso de la vida y, por supuesto, del matrimonio. Pues esta respuesta nos permite saber cuál es la visión que tenemos
de nuestro futuro. Además, recuerde que quien deja de soñar se estanca y no puede ver más allá de los problemas que tiene. Número 2. ¿Qué cualidades vio en su pareja que la hicieron tan especial? Es fundamental recordar por qué nos enamoramos de nuestra pareja y aprovechar para fortalecer esos aspectos que son tan claves y que evidentemente fortalecen la relación. Lamentablemente, muchas veces olvidamos y dejamos de valorar aquellas cualidades que son dignas de reconocer. Número 3. ¿Sobre qué aspectos de la relación no se puede bromear? Hay temas en la relación que se han convertido en verdaderos campos minados y cada vez que se tratan de abordar generan problemas, inconvenientes. Recuerde que evitarlos no es la mejor manera de solucionarlos y por eso es necesario buscar los espacios y la forma de hablar con calma, con amor, pero sobre todo con respeto. La invitación para esta semana es que compartan con nosotros las conclusiones y aprendizajes de este ejercicio que les proponemos hoy, enviándonos sus comentarios a nuestro correo parejas@soyict.org. Como siempre, es un gusto acompañarles en este espacio. Les enviamos un gran abrazo a todos. Adiós. Gracias, Carlos y María Claudia, por compartir este espacio con nosotros. Desde ya queremos anunciarles nuestro seminario para Semana Santa, para que desde ya usted vaya apartando este tiempo en familia. Se va a realizar de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Los días jueves y viernes vamos a estar de 8 a 12 del mediodía. Y el día sábado vamos a tener un tiempo maravilloso de Vigilia Mundial que iniciará a las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. No se lo vayan a perder. Y para nuestra sección Afirmando el Corazón, hoy en el marco de la Semana Mundial de la Liberación Financiera, tendremos un panel que nos llevará a entender de una mejor manera el manejo de nuestras finanzas. Así que hoy no nos podemos perder ni un detalle, así que tomemos agenda, lápiz para que podamos tomar notas. Bienvenidos. Gracias, Iván Camilo y Alejandra. Muy buenas noches para todos los que a esta hora se conectan al segmento Afirmando el Corazón. Bienvenidos a este espacio y a este panel que hemos denominado Inteligencia Financiera en las Parejas. Y para desarrollarlo tenemos un grupo de panelistas extraordinario. Desde Dallas nos acompaña Angélica Scott. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Dirección de Negocios del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España. Trabajó como asesora para la competitividad en la Presidencia de la República en Colombia. Es cofundadora de la startup Academia y Agencia Digital, en la que ayuda a profesionales y expertos a convertir su talento en un negocio online rentable. Bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Muy bien, Melissa, muy contenta de estar aquí y bueno, con toda para poder aquí compartir con todos los panelistas. Muchas gracias. También desde Cali está con nosotros Ángela Vaca, psicóloga de la Universidad Javeriana, máster en psicología clínica de la Universidad del Norte, con experiencia en manejo de pacientes con ansiedad, depresión y otros problemas asociados al manejo de las emociones. Buenas noches, Ángela, ¿cómo está? Hola Melissa, ¿cómo estás? Pues muy contenta también de compartir este espacio. También desde Cali, Colombia, nos acompaña Mario Delgado, médico cirujano de la Universidad de Caldas, dedicado a la atención en servicios de salud con enfoque familiar, orientado a la promoción y prevención. Tiene experiencia en consulta general, auditoría de procesos de salud ajustados a la Ley 100, en manejo de programas de promoción en salud y prevención de la enfermedad. Es misionero de la ICT desde hace 10 años. Mario, bienvenido. Muy buenas noches para todos y qué gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, el ámbito financiero es uno de los más sensibles en las personas y en muchas ocasiones también es el área de más conflicto para algunas personas y esto por supuesto se refleja al interior del hogar. Un estudio de la revista Time dice que el 70% de los conflictos en pareja se originan por el mal manejo de lo financiero y pues para muchos el área financiera es un verdadero caos que genera estrés, tensión, enfermedad y por eso es fundamental la inteligencia financiera que se define como esa habilidad para manejar los recursos financieros o la capacidad que tenemos para poder
poner a producir los ingresos, lo que recibimos. Pero para ampliar un poco más esta información, está con nosotros Angélica, y quisiera, Angélica, que nos explicaras un poco en esa misma línea de la inteligencia financiera, ¿qué son los ingresos residuales? Vale, Melissa, los ingresos residuales o ingresos pasivos realmente es la forma de generación de ingresos hacia la cual está tendiendo la economía a nivel mundial, y es generar precisamente ingresos sin que haya necesariamente un intercambio de tiempo. La mayoría de las personas, para generar ingresos, pues tienen un empleo o un autoempleo, ¿cierto? O una empresa que depende de sí mismos, y si no pueden trabajar directamente, pues dejan de obtener un ingreso. Ingresos residuales es crear activos, por ejemplo, como finca raíz, o todo lo que se pueda alquilar, hasta trajes, carros, por ejemplo. Eso es una manera de generar ingresos pasivos. Y otra es la inversión, por ejemplo, en fondos de inversiones, en la bolsa de valores, que para muchos esto sonará como muy avanzado, pero en realidad es una opción que hoy tenemos todos los que puedan tener o un teléfono, por ejemplo, inteligente, a través de ciertas aplicaciones pueden empezarlo a hacer. Y la importancia de los ingresos pasivos y desarrollar, empezar a ver opciones de desarrollo de ingresos pasivos en pareja, es que pues el empleo, digamos, cada vez en cada país es mucho más difícil tener un empleo estable, un nivel de ingresos que vaya o tienda al alza, porque más bien está sucediendo todo lo contrario. De ahí la importancia de entender en qué consisten los ingresos pasivos y de ver opciones de empezar a desarrollarlos en familia. Vemos entonces que es importantísimo que las parejas tengan este tipo de ingresos, de tal manera que puedan tener mayor solvencia y generar así planes a mediano y largo plazo. La siguiente pregunta es para la doctora Ángela Vaca. Queremos saber, doctora, ¿cómo influyen los traumas asociados al dinero en el manejo financiero de las personas? Bueno, Melissa, pues con respecto a eso, cuando uno habla de un trauma financiero, generalmente habla de unas situaciones que las personas viven, en este caso a nivel financiero, que los impactan psicológicamente de una manera muy aguda y muy profunda. Cuando uno piensa en un trauma financiero, se imagina situaciones que han llevado a las personas como consecuencia a una vivencia de temores excesivos, casi siempre asociados al tema de la pobreza. Entonces, si yo he vivido situaciones financieras de tipo traumático, casi siempre se relacionan, por ejemplo, personas que han tenido vivencia de embargos, han tenido dificultades para solventar las necesidades básicas de alimentación, servicios, escolaridad de los hijos, etcétera. Si todo eso, si todas las cosas básicas, vivienda, digamos que han estado ausentes por una u otra razón, las personas desarrollan miedo al futuro, desarrollan mentalidad de pobreza y desarrollan una inseguridad grandísima que los puede llevar a otros comportamientos, como por ejemplo, digamos en otros momentos donde ya tengan algunos niveles de ingresos, situaciones como por ejemplo la avaricia, o el temor, por ejemplo, a utilizar el dinero, y se centran en guardar y guardar porque la angustia es qué tal que no vuelva a tener como en el pasado. Eso es básicamente lo que podríamos decir. Vemos entonces que muchas personas están siendo afectadas pues, por el mal manejo de sus finanzas, y esto claramente afecta la relación de pareja, ¿no? La pregunta siguiente es para Mario. ¿Cómo manifiesta el cuerpo, a partir de esto que nos plantea la doctora Ángela, esa tensión acumulada por el mal manejo financiero? Bueno, el mal manejo financiero, pues obviamente es un estímulo para la mente y para el cuerpo del individuo como tal. La forma como el cerebro interprete lo que está viviendo tiene dos vías. Lo puede generar en una forma de estrés adaptativo, que es la forma positiva del estrés, donde se generan ciertas hormonas que le permiten al ser humano pensar con mayor rapidez, hacer cálculos con mayor fluidez. Pero si la persona que está experimentando esa crisis financiera como tal avanza en el tiempo y le va dando a su cerebro una interpretación diferente de angustia, como lo mencionaba la psicóloga, pues ya empiezan a aparecer una cantidad de síntomas físicos. Esos síntomas físicos se ven reflejados
en un aumento en todos los sistemas del cuerpo. Hay aumento en la presión arterial, hay aumento en el ritmo cardíaco, inicialmente el tránsito intestinal se hace más acelerado, hay alteraciones en la oxigenación de la piel, el sistema inmunitario se ve afectado y todo esto va generando pues una cascada en el tiempo que puede ir afectando en general el cuerpo humano. Así es, a diario vemos cómo muchas personas se están enfermando por no darle el uso correcto al dinero. Por eso entonces vamos nuevamente con Angélica Scott para que nos cuente qué es un presupuesto y lo necesario que esto también es para las familias, ¿no? Sí, mira, escuchando entonces a los dos panelistas, yo diría que el presupuesto es precisamente un antídoto bastante funcional, presente frente a los traumas o para prevenir, ¿no?, los traumas e incluso los efectos físicos, ¿no?, que el tema financiero nos causa. Presupuesto es hacer un plan de cómo vamos a manejar o en la forma cómo vamos a manejar cierto tipo, cierto nivel de ingresos. Entonces es planear con cierto nivel de ingresos que proyectamos tener, por eso se llama un presupuesto, porque obviamente puede cambiar, se pueden presentar imprevistos, pero es uno planear de esos ingresos, uno cómo los va a ejecutar durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Es muy aconsejable en las parejas que este tema financiero se pueda conversar sin tabúes, que las parejas puedan planear cada mes lo que tienen y cómo lo van a ejecutar, qué va para gastos fijos, que es lo primero que se tiene que cubrir, lo que sí o sí hay que pagar, ¿no?, hipotecas, arriendos y demás, pero poner muchísimo ojo en los gastos variables, en los que no son obligatorios, en el entretenimiento, en el arreglo, qué sé yo, personal, en suscripciones, porque de ahí es que se puede precisamente aliviar el tema del presupuesto, cortando gastos y aumentando ingresos, generando nuevas formas de ingresos, si vemos que el presupuesto normalmente pues está muy, digamos, apretado. Pero básicamente es eso, es hacer un plan, pero es un plan que no quede escrito. O sea, la gracia del presupuesto es que se revise a la semana, a las dos semanas, y ojalá si se pueda hacer en pareja o uno de los dos está a cargo de eso, muchísimo mejor, porque es algo que nos va a ayudar a sanear nuestras finanzas y mantenerlas en lo posible equilibradas. Fundamental entonces es que todas las personas y parejas realicen un presupuesto. Esa es una excelente manera de iniciar el camino de ser inteligentes en la vida financiera. Ahora le pregunto a la doctora Ángela Vaca, ¿cómo influyen las creencias familiares, la cultura, la cosmovisión con la que crecimos en las decisiones financieras a la hora pues, de administrar el dinero, los recursos? Bueno, la cultura y la familia son unos factores fundamentales en cuanto a las creencias personales a nivel financiero, en general en todas las creencias que uno tiene, porque de lo que uno aprende en la casa y en el entorno donde se desenvuelve, uno empieza a pensar como le enseñaron a pensar, básicamente. Entonces es muy importante revisar cuáles son las creencias que yo tengo como persona y cuáles son esas creencias que yo llevo al ámbito matrimonial. Como les decía ahora con respecto al tema de los traumas o las situaciones difíciles, muchas veces yo no me doy cuenta, pero tengo aprendizajes que me hacen pensar siempre en escasez, ¿sí? Si yo tengo un aprendizaje de esos, siempre voy a llevar ese aprendizaje a mi vida matrimonial y eso puede afectar obviamente todo el desarrollo y todo el sistema financiero en mi familia. Entonces, también es importante mirar que la cultura puede llevarme al otro extremo y es pensar que una frase que a veces se utiliza a la ligera es Dios proveerá, pero la gente no piensa que las provisiones que vienen de Dios, por ejemplo, hay que saberlas administrar. Entonces es como un flujo de caja interminable y eso también es una creencia familiar o es una creencia cultural que también nos puede llevar a la escasez, pero por exceso, ¿sí? Entonces es el exceso de confianza de pensar que siempre va a haber un sustento independientemente del manejo financiero que estemos dando. Entonces, sin duda alguna, es importante revisar las creencias que tenemos respecto de eso que hemos aprendido en el sitio donde nacimos, donde nos criamos y con las personas que estuvimos. Claro, todo lo que nos rodea se puede convertir en un detonante de gastos o compras, ¿cierto? Por eso, doctor Mario, la atención que nosotros tal vez manifestamos en nuestro cuerpo, digamos, llevado a un extremo, puede derivar en enfermedades
graves a largo plazo o qué tipo de enfermedades se podría desarrollar por un mal manejo financiero? Claro que sí, como todo agente estresor en el tiempo, pues obviamente va a generar problemas. Algunas personas, lo que llamamos cierta adicción a la adrenalina, en el caso de las finanzas, muchas personas hacen apuestas muy arriesgadas en sus presupuestos, en sus manejos financieros, y recordemos que el estado de estrés crónico a nivel del cuerpo humano hace que se liberen las hormonas adrenalina, noradrenalina y cortisol. Este tipo de hormonas, prolongado en el tiempo, afectan de una forma muy significativa todos los sistemas del cuerpo. Entonces, ¿qué enfermedades pueden llegarse a producir? Enfermedades, un mal manejo financiero que es un estresor crónico puede llegar a generar hipertensión arterial, enfermedad acidopéptica con una úlcera péptica, un síndrome de colon irritable, puede generar problemas de alergia en piel. Tanto en hombres como en mujeres, la calidad de la piel va directamente relacionada al grado de sueño reparador que la persona tenga. Como el sueño se ve afectado, los problemas de piel obviamente van a ser más notorios y más manifiestos. Mala calidad de piel, presencia de acné, pérdida muy acelerada del cabello o se pierde el cabello en ciertas partes, lo que se llama la famosa alopecia areata, que son como una especie de monedas donde el cabello se va perdiendo. Entonces, pues aquí hay un gran cúmulo de condiciones médicas que puede resultar de un mal manejo financiero. Así es, doctor Mario, y hoy por hoy somos testigos de cuántas cantidades de enfermedades originadas de las malas decisiones financieras. La última pregunta de este panel la dirijo a Angélica. Háblenos, Angélica, un poco sobre los niveles de riqueza. ¿Qué son los niveles de riqueza? Bueno, hay cuatro niveles de riqueza y son, el primero, la escasez. La escasez es cuando tus ingresos, los ingresos en casa, no alcanzan a cubrir todos los gastos. A veces esto no es tan aparente porque, o tan evidente, perdón, porque pues uno puede hacer uso de las tarjetas de crédito, cosa que es bastante nociva, ¿no? Pero para el primer nivel. El segundo nivel es la suficiencia. En la suficiencia uno cubre a ras los gastos que tiene con los ingresos. El tercer nivel es el nivel de la abundancia. Es cuando tus ingresos superan tus gastos y por lo tanto tienes libertad para ahorrar. Sin embargo, uno puede empezar a ahorrar incluso en niveles de suficiencia. Pero digamos que idealmente uno empieza a ahorrar ya con un proyecto, pues en el nivel de suficiencia. Y el último es el nivel en la abundancia. Y el último es el de la sobreabundancia. La Biblia menciona muchas veces este término. Y es cuando tus ingresos sobrepasan tanto tus gastos que no solamente tienes la libertad de ahorrar, sino incluso de invertir. No hablo de que la Biblia los defina de esa manera. Más bien, es una manera didáctica como de clasificarlo según una realidad financiera que se puede tener. Entonces, esto no tiene que ver con el nivel de ingresos. Hay personas que pueden ganar millones de dólares y pueden estar en escasez porque sus gastos sobrepasan ese nivel de ingresos. Entonces, ahí hay que poner mucho cuidado porque uno tiene que analizar si realmente uno se está financiando con deuda, está financiando sus gastos demasiado con tarjeta de crédito, está en una posición muy vulnerable porque al de pronto ver alguna amenaza sobre los ingresos, como ha pasado mucho en esta crisis mundial que ha habido, pues evidentemente uno puede perder, ¿no?, absolutamente todo. Y de ahí la importancia, como les decía ahorita, de generar nuevos ingresos e incluso poder generar ingresos pasivos. Y Angélica, la familia de hoy tiene claramente un desafío y es vivir en el máximo nivel, sabiendo que es posible vivir en el máximo nivel, pero que depende de nosotros tomar la decisión de alcanzarlo. Y ustedes nos han trazado, digamos, una realidad y unas líneas muy claras para nosotros tomar decisiones frente a nuestra vida financiera. Pero para continuar con el segmento Afirmando el Corazón, los dejamos ahora con Gustavo y Erika para que ellos nos expliquen cómo desde la teoterapia se debe manejar las finanzas en pareja. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por habernos acompañado en el día de hoy y por haber aportado tanto a nuestra formación. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo. Agradecido con Dios por esta oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este panel
acerca del manejo inteligente de las finanzas. Hoy quiero agradecerle a nuestra comunicadora, a Melissa Mendoza, por ayudarnos en la moderación de este panel. De igual manera, quiero agradecer a nuestros panelistas. Quiero agradecerle al economista Angélica Scott, de igual manera al médico Mario Delgado, pero de igual manera también a la psicóloga Ángela Vaca, que también ha estado con nosotros en este tiempo. Muy bien, quiero entonces comenzar con ustedes para hablar acerca de lo que es el manejo inteligente del dinero desde el punto de vista de la palabra de Dios o de nuestro manual de la vida. Lo interesante es que cuando nosotros vamos a este manual de la vida, nos vamos a encontrar que allí están muchos elementos que nosotros podemos tomar como base para hablar acerca de las finanzas. Si yo quisiera comenzar primero con Deuteronomio, en nuestro manual de vida, en Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí vamos a mirar entonces un elemento muy importante dentro de todo esto. No te olvides de Jehová tu Dios. Yo debo entender algo muy importante, y es que definitivamente nosotros hoy tenemos lo que tenemos por la bondad y la misericordia de Dios. Y lastimosamente, como bien nos lo plantea aquí nos vamos a encontrar que muchas veces cuando nosotros empezamos a tener muchas cosas, cuando empieza a irnos bien, cuando empezamos a ver prosperidad y bendición, inmediatamente hacemos a un lado a Dios. Y es que ahí es donde comienzan mal las cosas. Y por eso es tan importante que hoy planteemos algo. Hablemos de la inteligencia financiera a la luz de lo que es este manual de vida. Primero que todo, seamos claros, hemos venido tocando algo dentro de lo que ha sido estos últimos programas, hablando acerca de lo que es la inteligencia emocional. También mencionamos la inteligencia espiritual. Y lo interesante de todo esto es que volvemos de una vez a lo que es ese ser triuno o el ser tridimensional. Recuerden, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Así nos lo dice en el mismo manual de vida. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros tenemos una vida espiritual. Dios a nosotros nos creó y nos hizo para que a través de esto pudiéramos relacionarnos con Él, a través de esa vida espiritual. Allí es donde surge el término de la inteligencia espiritual. Y es tan importante el entender esto porque es a través de la palabra de Dios, a través de este manual de vida, que yo realmente voy comprendiendo las verdades espirituales que sustentan mi vida. ¿Qué encontramos en el manual de vida? Encontramos principios eternos, principios sólidos que están allí también a la luz de su palabra, que cuando yo los empiezo a aplicar, por ende, empiezo a encontrar un orden. Empiezo a encontrar unas prioridades que son fundamentales en lo que tiene que ver entonces con el manejo mismo del dinero. Por eso es tan importante entonces comprender esto. Ahora, ya hablamos un poco acerca de esta parte, pero también es importantísimo mirar que lo que repercute con nuestra vida espiritual, de una u otra manera, lo que tiene que ver con esa vida espiritual va a repercutir sobre nuestra área psíquica, sobre el alma como tal. Y es por esto que es tan importante entonces mirar que en el alma es donde encontramos aquello que también denominamos la inteligencia emocional. Pero ojo con esto, que cuando nosotros hablamos acerca de esta parte, estamos incluyendo la mente, la voluntad y nuestras emociones. Frente a esto, es importantísimo entonces darnos cuenta de algo, que realmente si hay algo que a nosotros nos afecta, nos perjudica particularmente, es el factor cultural, las creencias erradas que muchas veces nosotros aprendemos desde nuestra casa. Y es allí donde nosotros tenemos que entender la importancia de empezar a cultivar en nosotros la palabra de Dios para que empecemos a reemplazar ideas erróneas, conceptos cerrados que hemos traído generacionalmente y que nos tienen que llevar a nosotros a que realmente reaccionemos.
Una persona que vive esclava de las deudas es una persona que no va a progresar, es una persona que no le va a ir bien. Y el tema es que una persona que vive así va a llevar esto a su casa y de una u otra manera esta misma situación la va a comunicar también a sus hijos y es allí donde empieza toda esta situación. Es por eso tan importante entender que yo tengo que aprender muy bien a enriquecer ese intelecto, particularmente con principios eternos, sólidos, que me ayuden a mí a tener claridad. En la palabra de Dios, especialmente en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, me dice, no debáis a nadie nada. Un concepto fundamental, es allí donde empieza todo este tipo de cosas. Cuando yo empiezo entonces a tener claridad sobre este tipo de principios que son fundamentales y que me llevan a mí, me hacen evitar el estar enredándome en ciertos elementos que a mí no me ayudan. Por eso es tan importante el tema de lo que tiene que ver con la inteligencia financiera. Y especialmente hablándolo dentro del contexto de lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que son nuestras emociones las que nos mueven. Son nuestros impulsos los que nos terminan llevando a tomar decisiones erradas. Por esto es muy importante entonces aprender a equilibrar nuestra vida a través de principios. Solo a través de los principios vamos a aprender a regular nuestras emociones. Yo no me voy a dejar mover por mis emociones. Y yo a través de esto, a través de vivir estos principios que vienen producto de lo que Dios me viene enseñando en su palabra, voy a tomar decisiones firmes. Aparte de todo, un elemento que también viene acá fundamental es el dominio propio. La capacidad de tomar decisiones que nos ayuden a crecer. La capacidad de decir no a estos elementos que hoy realmente nos están ahogando, nos están asfixiando. Por eso es tan importante también comprender que el dominio propio juega un factor fundamental en todo esto. Y Dios a mí me dio la capacidad de manejar esos impulsos. A través de su Santo Espíritu, a través de su compañía, Él me da a mí la capacidad de poder tomar decisiones que me ayuden cada día a crecer, que me ayuden a madurar y a no estar dejándome llevar hoy por los procesos que vive el hombre. Lastimosamente vivimos en un mundo donde todo se mueve a través del comercio y tengo que aprender a pensar con inteligencia, con sabiduría, y es allí donde yo tengo que realmente darme cuenta que si tengo la capacidad de poder frenar estos impulsos, de poder actuar con sabiduría, de poder manejar un presupuesto donde yo realmente tenga claro cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos y a través de eso poder definir prioridades, allí es donde entonces nos vamos a dar cuenta que las cosas van a ser mejor para todos. Si nosotros realmente entendemos la importancia del alma en todo esto, por ende no tenemos que caer en el estrés. Y es cierto lo que nos decía el médico Mario, y es que realmente hoy muchas personas están entrando en un estrés crónico porque no saben manejar su vida, porque no saben manejar sus emociones, porque no tienen equilibrio para manejar las cosas. Realmente nosotros tenemos que entender que sí, de una u otra manera vivimos en una sociedad que es estresante, que es difícil, que es compleja y que de una u otra manera nos están atacando por todos los lados. Pero cuando yo tengo claro mis principios, cuando yo tengo claro mis valores, va a ser mucho más fácil enfrentar cada situación, cada momento. Ya hablamos un poco de inteligencia espiritual. Ya hablamos un poco acerca de lo que es la inteligencia emocional, pero ¿por qué no hablamos también entonces del manejo inteligente del dinero? Porque eso ya viene a ser parte de lo que tiene que ver con mi vida en el aspecto material. Y allí es donde llegamos a este tercer elemento que tiene que ver con el cuerpo, que estamos hablando de todo en nuestro ser. Y es importante entonces entender algo. Realmente Dios a nosotros nos hizo administradores. Y quiero que miremos primera de Corintios en el capítulo 4, en el versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
nosotros, Dios nos permite tener esa habilidad, esa capacidad de ser administradores. Y esto se da realmente en la ejecución que yo hago sobre cada una de mis cosas. Es allí donde yo tengo que actuar con sabiduría. Un buen administrador vive por presupuesto. Un buen administrador no se mueve por emociones, se mueve por principios. Un buen administrador entiende que el trabajo es su fuente de prosperidad y que realmente Dios va a bendecir la obra de mis manos. Y es comprender que a través del trabajo Dios a mí me va a bendecir. Hoy encontrábamos un término que también es importante mirarlo, los ingresos residuales. Es una oportunidad también de poder generar ganancia sin tener que estar metido de tiempo completo en esto mismo. Pero qué interesante, porque realmente esa es la función también del administrador. Como administradores, nosotros tenemos que aprender a saber administrar el tiempo, a saber administrar cada situación. Comprender que sí, yo puedo tener un trabajo de donde percibo ciertas ganancias, pero el tema es, hay algo que yo tengo que mirar más allá. Dios es el que provee, Dios es el que da, pero esto se va a aplicar a medida que yo voy comprendiendo que como buen administrador yo voy aplicando los principios y Dios a mí me da día tras día la oportunidad de ver cómo donde yo pongo mi mano todo florece, todo se multiplica, porque esas son las promesas que a nosotros nos acompaña a través de su palabra. Es muy importante comprender eso. Y es entender que no me tengo que volver esclavo del trabajo y tampoco tengo que ser esclavo del dinero, comprendiendo que realmente hay cosas que son fundamentales. Y es otra de las cosas que tiene clara un buen administrador y es definir muy bien sus prioridades. Dios, mi familia, mi trabajo, mi ministerio, la labor con la que yo estoy desarrollando, es ahí donde se aplica entonces el ser inteligente en mi vida financiera. Qué bueno poder comprender todo esto a la luz de la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle hoy a que usted renuncie a sus malos hábitos financieros y a que realmente usted ponga su mirada en aquel que es el que da, el que provee, en aquel que es el que multiplica. Y es allí donde esto empieza a tener mucho sentido. La salud integral viene producto de realmente comprender que mi vida espiritual es fundamental. Que a medida que yo busco a Dios, Dios a mí me da la sabiduría para enfrentar cada aspecto, cada situación, saber cómo enfrentarlo, saber cómo vivirlo. La habilidad para manejar recursos viene producto de esa sabiduría, de esa sabiduría que Dios mismo nos da para que cada día nosotros apliquemos su palabra a cada situación que nosotros estamos viviendo. Y recuerde algo muy importante. Tenemos a un Dios que sustenta y que provee. Dice en Filipenses capítulo 4 en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Yo tengo que entender que el que provee, que el que da es Dios. Claro, sigo trabajando con alegría, con esmero, pero siempre entendiendo que la provisión viene de Dios para mi vida y que Él es el que realmente da el poder para manejar las riquezas. Es el que me da el poder para manejar con sabiduría aquello que tengo. Así que con esto yo les invito a que hagamos una oración y le demos gracias a Dios por este panel. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar hoy delante de ti. Yo te agradezco por tu palabra, yo te agradezco, Señor, por tu ayuda. Yo te agradezco por todo lo que tú mismo, Señor, nos comunicas el día de hoy. Hoy te pedimos, Dios, toma el control de nuestra vida. Hoy te entregamos nuestra vida espiritual. Gobierna. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir por principios. Ayúdanos a entender que tu palabra es vida, salud, y que tú a través de tu palabra, Señor, nos permites cada día, Señor, hacer todo lo que necesitamos hacer. Ayúdanos, Padre del cielo, muéstranos, Señor, a través de tu palabra, el cómo tomar decisiones claras que nos lleven a prosperar, a vivir bien.
De igual manera, Padre, quiero entregarte, Señor, nuestra vida, Señor, emocional. Ayúdanos, Dios, para que cada día nosotros tengamos la capacidad, la habilidad para manejar cada uno de los recursos. Guárdanos, Padre, del estrés. Guárdanos, Señor, de estar agitado, Señor, viviendo en este mundo difícil, convulsionado, Señor, viviendo de preocupaciones, dudas y temores, creyendo, Señor, que vamos a perder nuestro trabajo, que van a suceder muchas cosas, Señor, que nos van a afectar. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar. Danos la capacidad de poder, Señor, manejar nuestras emociones, de poder tener dominio propio para cada día, Señor, de tener situaciones que nos hacen mal. Y de igual manera, Dios, te entregamos nuestra vida física para que tú nos permitas ser esos administradores fieles que cada día viven de acuerdo, Señor, a tu palabra, aquellos que saben y tienen claro su presupuesto. Danos entendimiento día tras día. Y permítenos cada día, Padre, experimentar salud. Señor, que tú nos des las fuerzas para trabajar, nos des las fuerzas para ver, Señor, tu bendición. Prospéranos. Tú eres el que sacia de bien nuestra vida. Tú eres, Señor, aquel que nos sostiene y nos ayuda. Que la gracia de Dios esté con ustedes, que Dios los guarde, los bendiga, los proteja, les sustente y les llene de todo bien. Hoy quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muy feliz, muy contento de poder compartir este panel con ustedes. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima semana, en nuestra reunión virtual de parejas. Que Dios los bendiga. Gracias, Gustavo y Erika, y a todos los que hoy nos estuvieron acompañando en este tiempo tan especial, en este panel tan maravilloso. De verdad que cada martes encontramos enseñanzas muy valiosas para nuestra vida y, cómo no, entender un poco más todo lo que es esta parte financiera que muchas veces puede generar desestabilidad en las parejas, pero gracias a lo que hoy hemos visto, seguramente tomaremos correctivos frente a ello. Claro que sí. Y luego de este tiempo, recibiendo tan valiosas enseñanzas, pues necesitamos entonces ponerlo en práctica en nuestra familia. Por eso, nuestras acciones de amor. Así que ponte en contacto con tu líder personal, con la persona que te invitó a esta reunión, para que así sepas el día y la hora en que van a realizar este encuentro de célula y ustedes también puedan allí como pareja ejecutar esas acciones de amor que les llevarán a consolidar todas estas herramientas que hoy hemos visto. Recuerden nuestra cita el próximo martes 6 de abril, donde estaremos hablando de un tema muy interesante: casas divididas. No te lo pierdas e invita a otras parejas, amigas o familiares que tengan, y los esperamos muy juiciosos el próximo martes. Y gracias por conectarse con nuestro ministerio virtual En Casa con Dios, permitirnos entrar a sus hogares. Esperamos que puedan aplicar todas estas herramientas. Dios les bendiga. Los invitamos a disfrutar de la parrilla de programación de nuestro gran distrito virtual En Casa con Dios. El líder Jimmy Chamorro comparte con nosotros de lunes a viernes en dos espacios muy especiales. A las 5 de la mañana, teoterapia y meditación. A las 9 de la noche, abre los cielos. Los ministerios virtuales inician el martes con las parejas a las 7 de la noche. El miércoles es el tiempo de los profesionales y empresarios comprometidos PEC, también a las 7 de la noche. El jueves tenemos un tiempo especial con la líder Saidi Mora a las 3 de la tarde en el Ministerio de Damas. A las 7 de la noche es el momento, el mismo jueves, para los jóvenes del MJC, Movimiento de Juventudes Comprometidas. El viernes se reúnen los universitarios a las 7 de la noche en el Ministerio Alfa y Omega. El sábado a las 10 de la mañana, los niños disfrutan de las aventuras y enseñanzas en el Ministerio Infantil Cristiano MIC. Y a las 5 de la tarde del sábado, se reúne toda la familia en la reunión Raíces. Comparte con tus familiares y amigos porque tenemos programación especial para todos.